es el tema de esta de esta noche, el poder de la sangre del cordero. Y entenderemos hoy toda la humanidad está en pecado por causa de la desobediencia de Adán, lo que nos habla en Génesis, lo platicábamos el domingo, lo enseñábamos el domingo. Después del capítulo 3 de Génesis, toda la humanidad queda en pecado, toda la humanidad está separada de Dios. Pecado es estar separado de Dios es estar en ignorancia de Dios. Y es muy grave porque tiene consecuencias terribles para la vida de las personas. Estar separados de Dios. Fuimos diseñados para vivir en la presencia de Dios. Fuimos diseñados para estar en comunión con Dios. Y cuando Adán desobedece, toda la descendencia, todos los humanos, quedamos separados. Nacimos con una naturaleza caída de pecado, con una naturaleza que no tiene la capacidad de tener comunión con Dios, no tiene la capacidad de conocer a Dios ni cómo Dios hizo funcionar, hace funcionar las cosas, no podíamos conocer sus principios, sus fundamentos y toda la serie de leyes que hacen funcionar la vida. Entonces estábamos en ignorancia de Dios, en oscuridad. Y el entendimiento de la vida y cómo funciona ya no, ya no lo tenían los hombres. Adán debía aprender acerca de Dios muchas cosas, debía de recibir esa vida que estaba en Dios, pero al desobedecer entonces todos quedamos bajo pecado. Y recuerda que la Biblia nos enseña que el pecado está bajo juicio, porque el que peca tiene que morir. Y, y por esa misma razón también el pecado produjo, trajo como consecuencia la muerte. Entonces, el pecado introduce la muerte, son las consecuencias del pecado. ¿Y qué es la muerte? Estoy haciendo como una introducción de lo que hablamos el domingo. ¿Qué es la muerte? Y la muerte, la Biblia nos enseña, que es cuando entra la maldición, entran las enfermedades, entra la pobreza, toda clase de cosas que quieren destruir al ser humano hasta terminar sus días sobre la tierra. ¿Sabes? Estábamos destinados a vivir así, pero también a pasar toda una eternidad. Sin Dios, alejados de Dios, alejados de Dios, sin la vida de Dios, en una eterna, eterna soledad, en un eterno eh, estado, alejados de todo lo que Dios implica, ¿verdad? Así que nos esperaba un destino impresionantemente negativo, un, un destino fatal, y no lo sabíamos, estábamos ignorantes aún de eso. Recuerda que todos los seres humanos, somos eternos, tenemos una naturaleza eterna. Y la clave está en que conozcamos a Jesucristo, conozcamos a Dios por medio de Jesucristo y al recibirlo nos, nos conectemos con Él, nos unamos a Él. Y entonces, entonces todas esas decisiones van a definir a dónde vamos a pasar la eternidad. Dios estableció su ley. Dios estableció a través de su pueblo y dejó ver las leyes que... Que hacen justo aquel que las cumple. Y a su pueblo allá en el desierto, por medio de Moisés, le dio sus leyes. Y en esas leyes estaban establecidos muchos estatutos, muchos mandamiento, mandamientos, estatutos y toda clase de, de reglas sociales. La ley, la ley judía, estoy hablando en el contexto judío para que podamos entender lo que, lo que sucedió con Cristo Jesús. Y en el contexto judío, Dios le da sus leyes a través de Moisés, que era el líder que los sacó de Egipto. Y esa, esa, ley, esa ley contemplaba tres grandes cosas. Una eran las leyes civiles o sociales, porque ellos iban a formar parte de una sociedad, de una nación, y debían de entender cómo era la voluntad de Dios para que vivieran en sociedad. Pero también estaban las leyes religiosas o, litua, o rituales, y esas eran muy importantes para ellos, porque a través de estas leyes rituales, por medio de un sistema de ofrendas y de sacrificios ellos podían ellos podían estar en relaciones de bendición con Dios. El pecado era imposible que fuera quitado del ser humano, porque el que peque tiene que morir fue la sentencia que dijo Dios desde el principio a Adán. Así que todos estaban, todo ese pueblo estaba bajo el juicio de muerte porque todos estaban pecando. Pero cuando se manifiesta la ley, Dios les da la oportunidad de poder cubrir su pecado por un tiempo a través de ofrendas y sacrificios que hacían. O sea que la culpa del pecado era transmitida a un corderito, a un animalito que ellos tenían que traer al templo para hacer todo un ritual. Esas eran las reglas rituales. Y en ese ritual era muy sencillo. Solamente transferían la culpa y los pecados al inocente animalito y el sacerdote transfería la inocencia. ¿Verdad? Al que era pecador. Había un intercambio ahí y ellos podían ser justificados por un tiempo, su pecado era cubierto por un tiempo y se presentaban estas, estos sacrificios constantemente cada año. Eso era como, como algo que estaba anunciando Dios, que estaba preparando Dios para el futuro. Y entonces también estaban las leyes morales, y las leyes morales hablan de la conducta personal y cómo es la voluntad de Dios que funcionemos en el diseño perfecto de Dios conforme a su imagen y semejanza. Pero ninguna de esas leyes era posible que se pudieran cumplir porque la naturaleza caída no puede, no puede, es muy imposible, es mejor dicho, imposible que el ser humano pudiera cumplir la ley de Dios. Así es que ellos estaban en un, una condición de injusticia y a través de las re, leyes religiosas ellos podían cubrir su pecado o Dios podía cubrir su pecado y los bendecía. ¿Qué pasa con todo esto? Que ellos sacrificaban corderos, corderos que no tenían ningún defecto, no tenían mancha, no tenían era, eran perfectos y tenían que presentarse en el templo para hacer este ritual, ¿verdad? Y esa ley estuvo vigente hasta que Jesucristo vino y Jesucristo vino a hacer un nuevo pacto. Jesucristo vino a hacer un nuevo pacto. Y quiero que me acompañes a Juan capítulo 1, verso 29, la versión actualizada de Reina Valera 2015. Juan 1, 29 dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que después de tantos años de que apareció la ley a los judíos, ahora aparece el enviado de Dios. Y Juan el Bautista está bautizando en el Jordán, pero él había sido llamado a anunciar que ya venía el Mesías. Su mensaje de Juan el Bautista fue, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento porque el Mesías ya ha llegado, ya viene el Mesías. Y cuando Juan está bautizando, porque así lo, llama, así lo mandaba la ley, que se bautizaran, ¿verdad? Los discípulos de Juan, ellos estaban escuchando el mensaje que ya venía el Salvador, que ya venía el Mesías. Y entonces los bautizaba y estaba él haciendo esta, este, este ritual de los bautismos y entonces ve venir a Jesús hacia el río Jordán. Y dice, oh, él es el Cordero de Dios, lo identifica. Dice, he eh, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo es esto? Yo quiero que se pongan en la posición de los judíos que estaban escuchando eso. Ellos sabían que el pecado solamente podía ser cubierto a través del sacrificio de un Cordero, de un animalito, un Cordero con ciertas características. Y cuando están escuchando a Juan el Bautista decir Él es el Cordero, algunos tal vez se confundieron porque dijeron, ¿cómo? Si la ley manda que es un corderito de las manadas, de los machos cabríos que se escojan, ¿cómo está diciendo Juan que Él, ese hombre, es el Cordero de Dios? Él es un hombre como nosotros. Tal vez algunos pensaron así. ¿Cómo es posible? Y tal vez otros se fueron más profundamente en su pensamiento y dijeron, ¿cómo? ¿A poco Él va a derramar su sangre? La ley dice que puede escogerse un corderito, pero un hombre, la ley no dice de un hombre. Pero ellos no sabían que Jesús venía a hacer un nuevo pacto, que Jesús venía a entregar su vida y a derramar su sangre porque Él era el Cordero de Dios. No era un cordero como se usaba en la antigüedad, como lo usaban esos hombres, no era ese tipo de animalitos, un cordero tomado de las manadas, sino era el Hijo de Dios, que no tenía defecto, que no tenía mancha. Él es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Fue una noticia impactante. En las regiones espirituales escuchó la voz de Juan el Bautista diciendo, "Él es el cordero de Dios." Los rituales del Antiguo Testamento están por terminar. Los rituales están por ser invalidados ya. Ahora Dios ha provisto de un nuevo cordero. Ahora Dios, su mismo Hijo será el cordero que quitará los pecados y no solamente de su pueblo, sino de el mundo, de todo aquel que en él crea, los pecados de todas las generaciones. En un intercambio impresionante, así como se hacía el intercambio en el Antiguo Testamento, un representante de todo el pueblo llegaba con el Cordero y confesaba los pecados, y el, y el sacerdote intercambiaba la condición y la inocencia del Cordero era impartida al pecador, y el pecador era impartía toda su culpa al Cordero. Había un intercambio ahí, y Dios envía a su Hijo. Sabes, la Biblia nos dice que la vida, la vida del cuerpo está en la sangre. Dice la palabra de Dios que la vida del cuerpo está en la sangre. Los médicos lo saben, la ciencia lo sabe. Así que la vida de Dios, la vida de Jesús, o la vida de Dios que está en Jesús, un hombre sin mancha, un hombre puro, sin pecado, santo, justo, era sangre pura. Físicamente era un hombre que se alimentaba bien. Su cuerpo era perfecto en salud pero espiritualmente estaba libre de pecado, no había mancha. Dice la Escritura que él fue tentado en todas las cosas y fue hallado sin pecado, justo, santo, perfecto. Él era el Cordero Ideal. Todos los religiosos de su tiempo le hacían preguntas, querían hacerlo caer en alguna confusión o en algún error. Fue revisado totalmente como se revisaba en la antigüedad del corderito, que no tuviera defecto. Así Jesús fue revisado en cada palabra que decía, en cada mensaje que él decía, cada cosa que él hablaba. Los fariseos y los, y los judíos religiosos de su tiempo lo, lo estaban vigilando, estaban viendo a ver en qué le hacían caer en el error, pero fue hallado sin pecado, nunca se halló pecado en él. No es impresionante, es el Cordero Perfecto. Así que la sangre de Jesús es sangre pura, es sangre que puede pagar el precio alto por toda la humanidad. No había ninguno en la tierra que tuviera las características del Mesías, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que era necesario entregar una vida, decía la ley. Era necesario que alguien pagara por el pecado. Y entonces los pecados serían perdonados. En Romanos 3:23, vamos a seguir con la Biblia, Romanos 3:23. Voy a leer del 23 al 25 la nueva traducción viviente. Dice Romanos 3:23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció, verso 25, Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Quiero detenerme un poco aquí en este texto porque es impresionante la revelación que Pablo está escribiendo aquí. Dice, todos hemos pecado, todos venimos de una naturaleza de pecado, pecado alejado de Dios, pecado no conocemos a Dios, pecado no tenemos relación con Dios, no podíamos escuchar su voz, no podíamos tener acceso a la fuente de sabiduría, a la fuente de entendimiento de la vida. No sabíamos que, que nos esperaba una muerte eterna, no sabíamos que nos esperaba todo eso terrible, no sabíamos por qué nos estaba yendo mal en la vida, no sabíamos cómo superar muchas cosas que nos querían destruir o habían destruido ciertas etapas de nuestra vida, no sabíamos nada de eso. Dice aquí, todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Cuál era esa meta? Que tuviéramos su imagen y semejanza y que pudiéramos vivir en su presencia, que su gloria estuviera con nosotros, que pudiéramos, estando en este mundo natural, con estar conectados con el reino de Dios, el reino de Dios viviendo dentro de nosotros, su gloria, su presencia, la vida de Dios fluyendo en nosotros. Esa era el propósito de Dios desde un principio. Para eso fuimos creados para estar en una relación con Dios, con nuestro Padre, conocerlo profundamente y manifestar en esta tierra el reino de Dios. Dice, estábamos alejados, nadie podía alcanzar este, este propósito. Sin embargo, en su gracia, gracia quiere decir el favor inmerecido, lo que no merecíamos, estábamos en pecado. Pero dice, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Iglesia, ¿te das cuenta de la importancia de lo que estamos hablando? La sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Tú y yo, Iglesia, fuimos liberados del castigo por nuestros pecados, no solo en esta tierra, sino cuando nos fuéramos de esta vida a una eternidad sin Dios, de oscuridad sin Dios, a una eternidad de... de de ausencia total de Dios. Y dice, nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Ya no iba a haber más sacrificios de corderos como en la antigüedad. Se acababa ese pacto, fue temporal, fue por un tiempo, porque Dios estaba preparando un cordero, un cordero suficiente, no solo para los judíos, sino para todo aquel que en él crea, para todo aquel que lo reconozca. Y si tú, iglesia, si tú que me estás viendo, crees en este sacrificio, crees en esta palabra que se está enseñando en esta noche, entonces tú tienes la oportunidad. De tener este beneficio del perdón de tus pecados. Dice, Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Y las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Sabes, la vida de Jesús estaba en su sangre. La sangre, científicamente hablando, es la que lleva todo el cuerpo los nutrientes, el oxígeno, todo lo que se necesita en nuestro cuerpo para vivir. Él riega desde el cerebro hasta los músculos y todos los órganos que necesitan funcionar están conectados a todo un sistema que le llaman el sistema circulatorio, todo un torrente sanguíneo donde el corazón está bombeando a todo el cuerpo la sangre. Por eso la Biblia dice, antes de que la ciencia conociera el cuerpo humano, la Biblia dice que la vida del cuerpo está en la sangre. Esto lo sabe Dios porque él nos nos diseñó de esa manera y por eso está escrito desde la antigüedad. Así que en el cuerpo de Jesús está toda la vida de su cuerpo, pero no solo de su cuerpo, sino también del espíritu. Así que la vida de Jesús tiene un valor incalculable. Porque la sangre que corre por sus venas es sangre redentora, sangre liberadora, sangre pura, sangre que no está contaminada, que no tiene pecado alguno. Cuando el pecado entró en, en el hombre, el cuerpo del hombre empezó a enfermarse por causa del pecado. En él no hay pecado. Es una sangre poderosa que puede quitar y redimir los pecados de toda la humanidad. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Él es justo. Él no podía pasar por alto el pecado. Alguien tenía que morir por el pecado. Y dijo, yo los amo tanto. Son mi creación. Los amo tanto que voy a enviar a mi Hijo. Porque Él es justo. Porque Él es bueno. Porque Él no pasa por alto el pecado. Porque Él no iba a permitir el pecado. Así que el pecado estaba sentenciado también. Y vino Jesús a absorber el pecado de todos nosotros para darnos a nosotros una vida nueva, una vida eterna. Así que la meta gloriosa de la vida eterna, una eternidad en su presencia. La sangre de Jesús es la evidencia, la evidencia, la evidencia en las regiones espirituales, la evidencia donde las tinieblas saben que hay una persona que cree en esto que sucedió hace 2022 años que cree en el sacrificio de Jesús, que cree que la sangre fue derramada totalmente, el cuerpo de Jesús fue tan golpeado que la intención era que su cuerpo fuera tan golpeado que toda su sangre fuera derramada, ese era el castigo por el pecado de toda la humanidad. Y hoy, cuando alguien cree en ese sacrificio, se arrepiente de sus pecados, hace los cambios, empieza a, a, a entender su palabra, se acerca a Dios, empieza a conocer la palabra de Dios, empieza a entrar más profundo en una comunión con Él y se da cuenta que el pecado fue quitado, se da cuenta y lo recibe, que ya no hay nada que interfiera en una relación con Dios, que se puede acercar al Padre, porque Jesucristo nos acercó al Padre. Entonces, los efectos de la sangre del Cordero tienen poder. ¿Alguien está conmigo en esta noche? ¿Alguien está recibiendo este mensaje? Su sangre tiene el poder de declararnos legalmente justos, sanos, sin dolor, sin pecado. Isaías 53. Es maravillosa esta escritura porque se escribió antes de que viniera Jesús, 700 años antes. Isaías 53, versos 4 y 5, la versión actualizada 2015 voy a leer de Reina Valera. Dice el verso 4, ciertamente, está profetizando de Jesús, está hablando de Jesús, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo estaría dándole un aplauso y gracias al Señor puedes levantar tus manos ahí y decir gracias, Padre, que tenemos esta salvación tan grande. Gracias porque la sangre del Cordero de Dios fue derramada hace 2022 años y hoy tiene un poder de vigencia maravilloso por medio de nuestra fe. Esto se anunció muchos años antes de que viniera Jesús y, y el profeta Isaías lo está viendo a la distancia, lo está viendo al futuro y se cumplió en Jesús y dice, Él llevó esa palabra de ciertamente, es una expresión que habla la Biblia, donde está diciendo, esta es una verdad absoluta ciertamente es una verdad absoluta, Él llevó nuestras enfermedades. ¿Cuántos lo creen de los que están aquí? ¿Cuántos pueden decir, amén, yo creo que Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores? Iglesia, necesitamos darnos cuenta y avanzar en nuestra fe para creer que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No imaginamos, solo los que fueron testigos, testigos oculares, los que estuvieron ahí viendo la forma en que golpearon a Jesús, la forma en que murió en la cruz, fue impactante. Yo nada más de imaginármelo, pero los que estuvieron ahí fueron testigos, lo vieron, vieron todo el sufrimiento de Jesús y Dios estaba poniendo en él nuestros pecados y nuestros dolores. Dice, nosotros lo tuvimos por azotado y como herido por Dios y afligido. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo quienes dijeron, oh, creo que se lo merecía. Los que estaban ahí estaban diciendo, bueno, este hombre, según que era profeta, pero mira, está muriendo como un delincuente, creo que se lo merecía. Dice, lo tuvieron por azotado y como herido por Dios y afligido, pero ellos no sabían lo que Jesús estaba haciendo. Estaban siendo testigos de que el Cordero de Dios. Estaba definiendo un nuevo pacto, estaba definiendo una nueva era, la era de los hijos de Dios, de la iglesia de Cristo, un tiempo nuevo de salvación, no solo para los que estaban ahí, no solo para los que estaban viendo, sino para todas las generaciones en todo el mundo. Maravilloso nuestro Dios. Y dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Sabes qué, iglesia? No debemos de perder nuestra paz. Hay tantas cosas en este mundo que nos quieren robar la paz, nos quieren angustiar, nos quieren preocupar. Sí está el mundo, ese es el mundo. Pero dice aquí que él ya sufrió el castigo, que a nosotros nos trajo paz. Y podemos estar confiados en Él. No sé si alguien esté pasando por una situación crítica, difícil, algún problema o lo que sea. Pero esta palabra es cierta, es verdad. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Así que yo declaro la sanidad sobre tu vida. Yo declaro que esta palabra es una realidad. Que la sangre del Cordero de Dios tiene vigencia y tiene poder para traer sanidad a tu vida en el nombre de Jesús. Por su sacrificio y derramamiento de su sangre, somos libres del dolor, libres de la enfermedad, libres del pecado. Recuerda, el pecado trajo la muerte y la muerte es una muerte espiritual. Todo comienza con muerte espiritual que produjo efectos. En la conducta, en el comportamiento de las personas, fueron afectadas las emociones, fueron afectados los pensamientos, y entonces vino toda clase de situaciones que destruyen maldiciones que se pasaron de, de generación en generación, la enfermedad y la escasez y la pobreza. Vivíamos en maldición, pero Cristo Jesús nos vino a rescatar de todo esto. Romanos capítulo 5, verso 8 y 9. Versión 2015 es la que voy a leer, actualizada Reina Valera. Dice, verso 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9, luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? ¡Guau! Wow. El libro, la carta a los romanos es maravillosa, es impresionante. Pablo da testimonio y dice que le fue dada por revelación. No consultó a ninguna persona, Cristo mismo le reveló estas cosas y dice que Dios mostró su amor para todos nosotros, para con nosotros, en que aún siendo pecadores no teníamos una sola oportunidad. Nadie por buenos méritos o que se haya portado muy bien, que haya te tenido buenos principios, nadie era lo suficientemente justo y bueno para poder tener acceso, ¿verdad?, a la presencia de Dios y ser justo delante de Dios. Nadie. Todos estábamos en pecado. Todos estábamos en una vida fuera de Dios. Y dice que aún estando nosotros fuera de Dios, ignorantes de Dios, sin pensar en Dios, sin saber que había un Dios verdadero, no pensábamos en nada de eso y Dios ya nos había amado y ya Dios había provisto cómo quitarnos los pecados y dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Ese Cristo maravilloso que hace dos mil años apareció como el Mesías Salvador, hoy sigue vigente porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todas las generaciones, por todos los siglos. Es un cordero nada más suficiente. Y de ahí que la sangre tiene tanto poder, porque la sangre es la evidencia de que entregó su vida por nosotros, que murió por nosotros. Es evidencia de que fue el medio que usó Dios para poner todo el pecado, toda la enfermedad, todos los dolores, toda clase de cosas que destruyen al ser humano y llevarla a la tumba y llevarla en cautiverio a la tumba para que se quedara ahí todo y nosotros pudiéramos ser libres. La sangre es la evidencia de que se llevó todo nuestro estado de pecadores y de injusticia y nos salvó. Dice cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira, la ira que venía sobre el pecado, la ira que venía sobre el, todas las consecuencias que íbamos a vivir por causa de estar en una condición de pecado. ¿Cuántos aman al Señor en esta noche? ¿Cuántos pueden decir, oh Cristo, te amamos? No sabía que me habías amado tanto. No sabía que tú habías dado tu propia vida por mí. Sin la sangre de Cristo nadie puede tener una relación con el Padre. Jesús dijo, yo soy el camino al Padre, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Él nos dio su vida. En la cruz del Calvario entregó su vida para que nosotros pudiéramos tenerla. Porque Dios es santo. Amén. Así que es una sangre pura y por eso tiene poder. Sin mancha. Por eso tiene un gran valor y un gran poder. Es suficiente para quitar el pecado de toda la humanidad y sanar toda enfermedad. Debido a la sangre de Jesús tenemos redención. O sea, el precio que se pagó para liberarnos a nosotros. Eso quiere decir redimir. Él nos redimió o nos compró, pagó la deuda que teníamos con Dios por estar en pecado a través de su sangre. Así que todo el que está oyendo hoy en este mensaje tan sencillo pero tan profundo, si tú hoy crees en Jesús, si tú hoy aceptas a Cristo Jesús, si lo aceptas como el Señor de tu vida, como tu Mesías Salvador, como el que vino a entregar su vida por ti, y lo aceptas de todo corazón, en esa. En ese estado, en esa condición, tú eres librado de los pecados porque Él está listo para perdonar todos tus pecados. La sangre del Cordero tiene poder y te da acceso a una salvación tan grande. Esa es la verdad más poderosa que yo veo en la Biblia. La cruz del Calvario no volverá a ser solamente un concepto o algo histórico cuando tú lo veas en la televisión o en algún texto o, o alguien te hable de la cruz del calvario jamás lo volverás a ver como algo que fue histórico oh sí ese pobre hombre murió ahí yo te estoy hablando a ti que por primera vez estás conectado en esta reunión hoy tienes oportunidad de salvación hoy tienes acceso a este amor tan grande que entregó dios por medio de Jesucristo, en su muerte de cruz, al morir y derramar su sangre por todos nosotros, tienes oportunidad y lo único que tienes que hacer es decirle a Él, me arrepiento de todos mis pecados, confieso todos estos pecados, yo viví sin ti toda una vida y que le pidas que Él sea tu Señor y Salvador. En esa oración tan sencilla, dile que le entregas tu vida, dile que quieres aprender de Él, dile que... Quieres la salvación, que te dé salvación y vida eterna, que todos tus pecados los confiesas y los pones en la cruz, que crees que en la sangre está la vida y que la sangre que derramó Él fue también por tus pecados. Y si lo crees y haces esa oración, tú serás salvado, serás salvo. Amén. Así que el cuerpo... Quiero terminar con esta parte y ahorita vamos a orar todos. El cuerpo, nuestro cuerpo físico, tiene vida, ¿verdad? Nuestro cuerpo y todos los órganos y todos tienen vida porque tenemos todo un sistema que lleva la sangre. La sangre lleva oxígeno, lleva nutrientes, lleva toda clase de cosas que necesita nuestro cuerpo. ¿Y qué crees? Que también la sangre recoge todo lo que no necesita nuestro cuerpo y lo echa fuera de nuestro cuerpo. Es un sistema perfecto, es un diseño perfecto. Dios nos diseñó de una forma perfecta. Y cuando alguien se derrama toda su sangre, entonces pierde la vida. Nadie puede vivir sin sangre. Ahí está la vida. Pero sabes, Dios nos muestra en la escritura que espiritualmente nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando tú te unes a Cristo Jesús, cuando lo recibes como tu Señor y Salvador, te arrepientes de todos tus pecados, confiesas tus pecados y lo recibes como tu Señor, vienes a ser parte de la familia de Dios y la Biblia, la Escritura nos dice que somos el cuerpo de Cristo, así que el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo fluye la vida de Jesús. Esa sangre poderosa fluye en el cuerpo de Cristo. Si tú estás unida, unido al cuerpo, si tú eres parte de la familia de Dios, entonces la vida, la vida de Jesús fluye, la vida del Cordero de Dios fluye en todo el cuerpo. ¿No es impresionante esto? Así que tenemos acceso a una salvación tan grande. Pero aquí está la clave de todo. Si tú creíste en este mensaje, si tú crees en este mensaje entonces, este es el momento de que puedes confesar tus pecados. Dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y este es el momento, tú puedes confesar el pecado, arrepiéntete de los pecados, arrepiéntete de ciertas cosas que has seguido haciendo y el arrepentimiento tiene que afectar tu visión acerca del pecado, la manera en que estás viendo quién eres tú y la manera en que ahora ves a Dios y entiendes quién es Dios. Eso es lo que ocasiona el arrepentimiento. Y cuando alguien se arrepiente, entonces la vida de la sangre del Cordero de Dios tiene poder suficiente para traer salvación, libertad, paz, sanidad y toda la vida de Dios fluyendo en las personas.